Bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos, compañeros, chicos? Buenas noches, ¿se escucha? Excelente, muchas gracias, Floridalma. Bueno, vamos a arrancar esta noche haciendo siempre pues, un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo el día de ayer. Que hicimos pues la parte introductoria, ¿verdad? Hablamos un poco sobre, a ver, hicimos una pequeña introducción, hablamos que existen tres tipos de clientes, el cliente íntimo, el cliente interno y el cliente externo. Que el cliente íntimo dijimos que era el cliente que vive con nosotros, porque dijimos que todos somos vendedores, pero no en todos los productos ni en todos los sistemas. Entonces, los clientes íntimos son parte de nuestra cartera de clientes, las personas con quien vivimos. Tenemos también el cliente interno, que son nuestros compañeros de trabajo, y el cliente externo, ¿sí? A quien nosotros le vendemos el producto y el que nos da de comer. Ahora bien, hicimos la pregunta que a cuál de los tres clientes se debe atender mejor y excelentemente. Obviamente a los tres, porque los tres hacen algo por nosotros. El primer tipo de cliente nos da lo que es estabilidad emocional, ¿sí? Si estamos bien con el cliente íntimo, pues trabajamos motivados, trabajamos con ánimos, trabajamos con una buena actitud, ¿sí? O por lo menos ayuda a tener una buena actitud. Entonces nos da estabilidad emocional. El cliente interno es lo que hace por nosotros, nos ayuda a hacer nuestro trabajo. Y el cliente externo es el que nos da de comer, porque es el que paga nuestro salario. Y arrancamos con el primer tema, que era el objetivo SMART. Antes de ver el objetivo SMART, nosotros diagramamos un pequeño, ¿cómo se llama? Proceso de venta, ¿verdad? Que involucraba las técnicas de venta, técnicas de introducción, técnicas de presentación de beneficios, técnicas de manejo de objeciones y técnicas de cierre de venta. Dijimos que antes de eso estaba pues lo que son la prospectación, que también son técnicas de prospección o prospectación, y anteriormente a eso dijimos que estaba la preparación del vendedor, ¿sí? Es decir, el vendedor tiene que prepararse antes de salir a vender. ¿Prepararse con qué? Con conocer el producto y servicio muy bien, con conocer los tipos de clientes, con conocer la cartera que va a visitar, con conocer los precios, promociones, etcétera, ¿verdad? Y aparte, pues, de prepararse también en la parte de venta, ¿sí? Porque uno de los errores más comunes que se cometen los vendedores es porque es el siguiente, que como le funcionó una vez, lo repite siempre. ¿Sí? Es uno de los errores muy comunes. La misma manera de vender. Cuando las personas son distintas, ¿sí? No todas las personas somos iguales. Entonces, hay un dicho en ventas que lo vamos a ocupar mucho en este curso, es dependiendo el sapo, la pedrada. ¿Sí? Dependiendo del tipo de cliente, así tienen que actuar. Entonces, es un error muy común en los vendedores de que como les funcionó una vez, hacen lo mismo siempre. ¿Sí? El mismo caminadito, el mismo habladito, el mismo tono de voz, ¿sí? El mismo tipo de pregunta, el mismo tipo de chiste. ¿Sí? Entonces ya los clientes dicen, ah, este señor ya viene con lo mismo. ¿Ok? Ya nos categorizaron ahí los clientes, ¿verdad? Ya nos categorizaron los clientes. Vamos a ver. Veamos. Luis Bonilla. Ah, ok. Bienvenido, Luis. Excelente. Perfecto. No hay ningún problema, Luis. Bienvenido. Vale, vamos a ver. Sigamos. Bueno. ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? Ah, sí, en el error más común de los vendedores. Uno de los errores más comunes, porque hay un montón. Pero ese es uno. Que tratan de vender de la misma manera. ¿Ok? Ese es uno de los errores muy comunes. Otro de los errores muy típicos que tiene que ver mucho con esto es que muchas veces cuando nosotros hacemos quizás telemarketing o de repente hacemos una llamada de seguimiento, a veces nos pasa un script de ventas. ¿Sí? Y no está mal el script de ventas. De hecho, es algo que yo recomiendo ampliamente, tener un guión de ventas. Eso es algo muy importante. ¿Por qué razón? Por varios motivos. Un guión de ventas, lo que me hace a mí es tener una seguridad al momento de hablar. ¿Por qué? Porque ahí está
plasmado todo lo que yo tengo que decir. Entonces, el guión de ventas a mí me ayuda mucho a tener seguridad. Primero. Segundo, a mí me ayuda mucho el guión de ventas. ¿A qué? A que manejar la negociación, ¿sí? Porque ya sé qué pregunta le voy a hacer, ya sé qué respuesta puedo obtener, ya sé qué es lo que le voy a volver a preguntar, ¿sí? Entonces, eso a mí me ayuda a manejar la negociación. Otra ventaja del guión de ventas es que les ayuda a, ¿cómo se llama? A cortar el tiempo, ¿sí? Porque acordémonos que en ventas, definitivamente, el tiempo es oro. Entonces, mientras más clientes o mientras más prospectos nosotros tengamos en un día, mucha más venta vamos a cerrar. Entonces, necesitamos cerrar ventas lo más pronto posible. Entonces, el tiempo en ventas, el tiempo literalmente es oro, ¿sí? El tiempo que yo estoy ocupando hacer otro tipo de cosas, estoy perdiendo plata, ¿sí? Estoy perdiendo plata, así de sencillo. Pero si de repente vengo y me enfoco y empiezo a prospectar casi todo el tiempo que yo pueda prospectar, ¿qué significa? Que voy a ganar más. Va a tener mayor comisión, vamos a generar más ventas y todo el mundo va a estar feliz. ¿Ok? Entonces, ¿en qué estábamos? En los errores. Ah, el guión de ventas, sí, guión de ventas. Eso del guión de ventas. Otra ventaja del guión de ventas es que de repente a ustedes le pueden hacer una pregunta, porque hay clientes que saben bastante, muy probablemente más que usted, ¿sí? Y ojo con esto, usted tiene que ser el experto en producto del servicio que está ofreciendo, ¿sí? Eso es algo vital, usted tiene que conocerlo muy bien, ¿sí? Porque no hay peor cosa que de repente un vendedor que no sabe lo que está vendiendo. ¿Sí? Ya se han dado casos que viene el cliente y le dice, mire, no, eso no es así, y lo corrige. ¿Por qué? Porque sabe manejar mejor el producto o sabe más información del servicio que uno de venta. Entonces, eso es bastante penoso, ¿verdad? Aunque se da. Y se puede dar más que todo en aquellos que están empezando, ¿verdad? En la empresa. Cuando un vendedor es nuevo, el cliente tiene cierta paciencia, ¿cierto? Dice, bueno, está aprendiendo y todo, pero no debería de ser así. Es algo muy importante que nosotros somos expertos en lo que vendemos, ¿sí? Eso es algo muy importante. No solamente ser experto en lo que uno vende, sino estar convencido de lo que uno vende. Si usted no está convencido de lo que usted vende, tenemos un problema muy serio. ¿Y a qué me refiero convencido? Me refiero a que lo que usted vende es lo mejor que hay en el mercado. Así es así. Sí, esa convicción usted la tiene que tener. Usted tiene que creer en su producto, en su servicio. Si usted no cree en su producto, su servicio, que es el mejor, entonces no va a vender como tiene que vender. ¿Sí? Porque eso es algo muy importante. El uno saber lo que está vendiendo y que para el cliente es lo mejor. Porque uno, y es parte del tema que vamos a ver ahora, la diferencia entre asesor y vendedor, uno como asesor de ventas trata de buscar lo mejor para el cliente. Y si usted no está convencido de lo que está vendiendo es lo mejor, bueno, ahí tenemos varias alternativas. La primera es, bueno, quizás no es el lugar donde usted tiene que estar, ¿verdad? Conste que no estoy echando a nadie, aclarando, ¿verdad? Aclarando. Pero si usted no se siente así, entonces, pues realmente quizás no está en el lugar correcto, ¿sí? O no está en el puesto correcto, porque lamentablemente muchas veces a uno lo contratan o de repente uno consigue un trabajo en ventas pensando que vender es fácil, ¿sí? Pensando, ay, aunque sea de vendedor, ¿sí? ¿Han escuchado esa expresión? Aunque sea de vendedor, conseguime. Pero realmente vender no es fácil. O sea, vender requiere técnica, que es lo que estamos aprendiendo en este curso, sobre técnicas, ¿sí? Aunque el curso se llama El Arte de la Venta, ¿por qué El Arte de la Venta? Porque el arte tiene que ver algo con el cual, por ejemplo, yo como persona puedo desarrollar un arte, es decir, algo que solo yo puedo hacer, ¿sí? Tiene que ver con la técnica, porque, por ejemplo, cuando usted hace una pintura, cuando alguien hace una pintura, que por cierto aquí atrás tengo una,
Cuando alguien hace una pintura, ¿qué es lo que sucede ahí? Usted tiene, ocupa una técnica. ¿Sí? Entonces, ¡ay, qué bonito el arte!, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió ahí? Ocupó una técnica. Así de sencillo. ¿Sí? Usted ocupó una técnica. ¿Para qué? Para pintar, para hacer los trazos, los colores, las combinaciones, etc. Entonces, por eso es este curso se llama El Arte de la Mente, porque tiene que ver mucha técnica para desarrollar un arte. ¿Ok? Bueno, de allí, ¿qué les estaba comentando? Veamos. Estábamos hablando del guión de ventas, ¿sí? Esas son los principales razones por el cual yo recomiendo un guión de ventas. Ahora bien, ahí entra uno de los errores también de los vendedores cuando ocupan un guión de ventas. Que muchas veces le dice quizás el jefe, el supervisor, el gerente, qué sé yo, le dice, mira, aquí lo tenés que leer tal cual está. Y ese es un grave error. ¿Por qué? Porque el guión de ventas es un guión. Es decir, nos guía por dónde. ¿Ok? Nos guía por dónde. Usted puede hacer las modificaciones dependiendo del tipo de cliente. ¿Sí? Por ejemplo, si usted de repente está con un cliente enojado y sabe que la siguiente pregunta que usted le va a hacer, ¿se puede enojar el cliente? ¿O no hacerla? ¿Sí? Como les decía, dependiendo del sapo, la pedrada. Dependiendo del tipo de cliente, así usted va a actuar. Entonces, el guión es eso. Una guía. Una guía para que usted tenga más o menos por dónde tiene que ir. ¿Sí? No es algo que tiene que desarrollarlo así estrictamente tal cual está. Cuando son vendedores novatos, cuando son vendedores nuevos, muy probablemente lo hacen de esa manera. Desarrollan el guión de ventas, lo empiezan a leer, y ese es otro error. Que de repente el cliente o prospecto se da cuenta de que usted está leyendo algo. ¿Sí? Y eso es error, ¿verdad? Error garrafal. A mí me ha tocado que he recibido llamadas de televentas o telemarketing y de repente uno se da cuenta que la persona está leyendo. ¿Verdad? Y lo hace de manera automática, autónoma, ¿verdad? Sí, sin ponerle pues, el toque personal. Porque eso es algo muy importante. Ponerle el toque personal. ¿Sí? Es algo sumamente importante en la parte de venta. Por eso es tan bonito este mundo de la venta. Que uno le pone el toque personal a las cosas. Es muy bonito porque también usted trabaja con gente, conoce un montón de personas, a la gente por lo general le gusta pasarla bien, entonces uno comienza como a, hasta cierto punto a ser amigos, de repente comienza uno a platicar, ¿verdad?, de X cosa, y dice qué bonito la interacción que tuve, qué bonito, y de repente la gente se lleva una buena imagen de uno. O usted se lleva una buena imagen de X cliente, ¿verdad? Entonces, esa es una experiencia muy bonita la parte de la venta. Regresando al script, al guión de ventas. El guión de ventas no tiene que ser literalmente leído, ¿verdad? Pero es un guión, una especie de guía por dónde irse. Está bien que usted lo lea, pero trate de articular de tal manera las palabras que no se sienta que usted lo está leyendo. ¿Okay? Yo creo que casi al final del curso, vamos a tocar un poco de telemarketing, si no me equivoco, ya al final, sobre llamadas, ¿verdad? Y vamos a especificar un poquito más a profundidad sobre este tema. ¿Okay? Bueno, de ahí estábamos viendo los objetivos SMART. Los objetivos SMART. Y dijimos que los objetivos SMART, que bueno, la palabra SMART en inglés significa inteligente. ¿Sí? Es decir, objetivos inteligentes. Y esos objetivos inteligentes tienen ciertas características. Tienen que ser específicos, medible, alcanzable, relevante y tiene que tener un tiempo estipulado. ¿Sí? Dijimos algunos de los beneficios de los objetivos SMART, que pueden ser aumentar la visión empresarial, mejorar la planeación, enfoca a lo más importante, mayor control, mejora la comunicación, optimiza la gestión del tiempo, nos volvemos más estratégicos, agiliza la fuerza de ventas, se obtiene una mejora continua y mejora la rentabilidad del empleo. ¿Sí? Los objetivos SMART. Y aquí teníamos un ejemplo. Aumentar las ventas de los productos estrella un 40% durante el año entrante para poder alcanzar nuevos productos. ¿Okay? Y de ahí hicimos un pequeño ejercicio, que es donde vamos a, quedaron por ahí algunos, si no me equivoco, que no, eh,
que no terminamos de hacer el ejercicio. Y vamos a ver si hacemos pues las correcciones necesarias. Vamos a ver quiénes no hicieron el ejercicio o les faltó. Salvador creo que fue uno, ¿verdad? Yo no hice el ejercicio. Ok. Vamos a ver. El ejercicio era desarrollar un objetivo SMART, ¿sí? No sé si, pero sí lo hizo, ¿verdad? ¿O no? Sí, claro. Ah, ok, uh-huh. Perfecto, excelente. Entonces, vaya, compártanos su objetivo SMART. Vaya, yo había puesto la evaluación de inventario. Ok. La evacuación de inventarios en productos de baja renta, de rotación. Para luego trabajar con productos enfoque al 100%. Ok, está un poco enredado. Vaya, vamos a ver, vamos despacito, va. Repítamelo otra vez. Vaya, la evacuación de inventario. ¿Evacuación de productos? ¿A qué se refiere con evacuación de inventario? O sea, a darle salida más al inventario de baja rotación. Es decir, aumentar la venta del inventario de baja rotación, ¿así sería? Correcto, sí, sí. Ah, correcto. Ok. Porque digamos, si un producto que está detenido por mucho tiempo, pues me está creando un costo. Entonces claro, necesito moverlo al mayor tiempo posible, ¿verdad? Para poder darle cabida a otros productos que sí son verdaderamente de enfoque grande, ¿verdad? Como marcas líderes. Sí. Que manejamos y también hacerlas líderes en corto tiempo. Ok. Antes de continuar, me gustaría saber, Salvador, cuéntanos algo sobre usted, que no tuvimos la oportunidad de conocerlo un poquito más. Ah, ya, ok. Mi nombre es Salvador Edmundo López y yo trabajo para la empresa de Enteco El Salvador. Ok. Y estoy encargado de lo que es la sala de ventas. Ah, perfecto. ¿Verdad? Entonces, pues, muy, muy, ¿cómo se llama? Excelente este seminario, ¿verdad? Para mí, que porque me va a ayudar muchísimo. Perfecto, me gusta, me alegra que le esté gustando. Excelente. Vamos a ver, después creo quiero platicar ahí con algunos que no nos hemos presentado todavía, que creo que para ahí, ¿verdad? Que entramos despacito de la hora, para platicar y conocerlos un poquito más. Vaya, vamos a ver, Salvador, regresemos a su objetivo. Sería, digámoslo así, ya tomando los objetivos de SMART, tendría que ser más o menos así, mover un tanto por ciento del producto que tiene poca rotación en un X tiempo. Algo así sería el objetivo SMART. O sea, algo ya bien específico, medible, y con una escala de tiempo. Sí, porque si yo de repente comienzo a decir, a mover el inventario, pero mover el inventario, ¿qué significa? Un producto, ya lo moví, empecé a moverlo, ¿verdad? Y no es así. Cuando estamos hablando de, tenemos que ponerle parámetros para poderlo medir, ¿sí? ¿Y por qué estamos viendo este tipo de metodología? Bueno, este tipo de metodología nos ayuda a enfocarnos. Porque si yo pongo así concretamente, digo, voy a mover el 50%, por decir algo, el inventario estancado, ¿en cuánto tiempo? En 6 meses. Ok, ahí ya tengo un parámetro. Y de ahí puedo partir con un montón de cosas. Puedo comenzar a partir con estrategias. Ok, ¿cómo lo voy a mover? ¿De qué manera lo voy a mover? ¿Vamos a poner promoción? ¿No vamos a poner promoción? ¿Vamos a contratar a alguien especial solo para moverlo? Ahí empieza uno a desarrollar el tipo de estrategia que podemos utilizar para lograr ese objetivo. Algo muy importante también de los objetivos SMART es que tienen que ser alcanzables, ¿sí? Porque muchas veces nosotros decimos, yo quisiera tal cosa, pero ¿será alcanzable? ¿Sí? Porque como les decía yo en la sesión anterior, no hay nada más desmotivante que de repente ponerle un objetivo a un vendedor que no se puede alcanzar, o sea, sería difícil alcanzar, ¿sí? Con las condiciones actuales, porque de repente se pueden alcanzar cuando las condiciones cambian, ¿sí? Entonces, por ahí tendría que ser el objetivo. Vaya, ok, vamos a ver, aquí tenemos unos compañeros, quiero ver, que no nos presentamos, creo que está Marlene, creo que no nos habíamos presentado, ¿verdad, Marlene?
Hola, buenas noches. Ahora es mi primer día de estar acá. Bienvenida. Cuéntenos algo sobre usted. Muchas gracias. Soy la vendedora de la zona oriental. Okay. Trabajo también para Denteco. Mi nombre es Marlene Jiménez. Tengo aproximadamente 10 años de trabajar para la empresa. Conozco un poco, ¿verdad?, de todo, porque realmente este rubro, quien es el especializado es el odontólogo, pero claro, a través de ellos aprendemos y también de capacitaciones que nos dan en las diferentes marcas. Me fascinan las ventas, gracias a Dios considero que me va bien, ¿verdad? Como usted dice, hay que aprender muchísimo. Y pues sí, esto es cuestión de todos los días ir conociendo, porque como no somos odontólogos, no sabemos específicamente los materiales que, digamos, las fórmulas o todos los detalles o las características de cada uno, en qué les sirven o en qué procedimientos a los odontólogos, pero tratamos de asesorarlo lo más que podamos, ¿verdad? Y vamos aprendiendo. Ok, perfecto. Bueno, bienvenida, Marlene, bienvenida. Quiero ver quién más nos hizo falta por aquí. Josué, no sé si Josué estuvo ayer o llegó ya tarde, creo yo. Buenas noches. Ayer no me pude conectar. Ah, ok. Cuéntenos algo sobre usted. Bueno, yo soy el encargado de egresos en la empresa PIMI. Estudio el quinto año en Mercadeo Internacional en la Universidad Nacional. ¿Qué más? También tengo un pequeño proyecto con un amigo ahí también, un medio negocio. Ah, ok. Ajá, entonces, eso excelente. Es básicamente. ¿A qué empresa trabajabas que se cortó cuando lo dijo? PIMI. Me suena. Ellos se dedican a la fabricación y distribución de artículos para panadería. Okay, más que sí. Todo, premezclas y la distribución de todo lo que tenga que ver con panadería. Sí, uh-huh. ya me ubiqué, ya lo he oído. PIMI, está bien. ¿Y usted trabaja en el área de ventas ahí en PIMI? Fíjese que ahí no. Ahí estoy como encargado de egresos. Encargado de egresos, ok. Ajá, ahí no estoy ejerciendo. Ajá. Lo está ejerciendo en su emprendimiento. ¿Y de qué es el emprendimiento? Fíjense que es una pequeña cervecería. Ah, mira qué interesante. Negocio redondo, ¿eh? Muy bien. Excelente. Una cerveza artesanal. Eso está pegando bastante, ¿verdad? Pues fíjense que no es que, o sea, sea que nosotros lo produzcamos, sino que distribuimos. Ah, ustedes la distribuyen, está bien, mejor todavía, se ahorran el dolor de cabeza la producción, más fácil la distribución. Exacto. Muy bien, bueno, felicidades, José. Vamos a ver, ¿quién más nos hacía falta? No sé si Santos también se presentó. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Cuéntanos algo sobre usted. No me pude conectar, parece que había habido un problema con el link, lo habían mandado así como cruzado, algo así, pero era la tormenta, así que no. Ah, sí, la tormenta afectó bastante, cierto, ayer, tiene razón. Bueno, mi nombre es Leonidas Orellana, yo trabajo para Óptica Elegancia. Okay. Nosotros nos especializamos en servicios corporativos. Okay. Trabajamos bastante con el rubro del gobierno y un porcentaje con la empresa privada. Entonces, la especialidad es poder brindar servicios ópticos, así como también algún tipo de tratamientos especiales en algunos pacientes que necesitan en alguna medida alguna orientación más especializada en materiales de diseño. Como, okay, por ejemplo, graduaciones de alto índice, problemitas con aprendizaje de los niños, detalles como eso, ¿no? Entonces, yo soy el optometrista, vea, el regente de la óptica, vea. Okay. Tengo registro de la Junta de Vigilancia y la Profesión Médica. Así es de que estamos acá para aprender un poco más. Perfecto, excelente. Muy bien, bienvenido, Santos. Quiero ver quién nos hizo falta. Donny, creo que estuvo ayer, ¿verdad, Donny? Quiero ver quién más. Ah, bueno, tenemos aquí a Don Luis.
de inglés corporativo. Bienvenido. Cuéntanos algo sobre usted, Luis. Hola, hola. Bueno, quizás tiene problemas ahí con el audio. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer el pequeño ejercicio para los que no estuvieron el día de ayer sobre el objetivo SMART. Voy a colocarlo nuevamente y vamos a crear un objetivo. Vamos a dar 5 minutos para hacerlo. El objetivo, si se pudiera hacer en base a ventas, fantástico, ¿verdad? Si no, pues está bien. Pero este sería un ejemplo, ¿verdad? Aumentar las ventas de los productos estrella, o podría aquí, en vez de poner producto estrella, poner producto X, ¿verdad? Así como el compañero que estábamos hablando hace un ratito, aumentar las ventas de los productos rezagados, ¿verdad? En un 40% durante el año entrante, para poder lanzar nuevos productos. Entonces, es un objetivo SMART, es un ejemplo. Así que vamos a crear ese objetivo, los que no estuvieron ayer, y les doy 5 minutitos. Y luego, pues, lo analizamos. Lo analizamos.
Ok, yo creo que ya suficiente, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué hacía falta? ¿Santos o Marlene? Gusta mi objetivo. Ok, dele, Marlene. Mi objetivo es buscar nuevos clientes en la zona asignada para incrementar el 25% de las ventas en los meses de julio a diciembre de 2022. Está bien, está bastante bien, sí, bastante aterrizado, muy bien. Felicidades. Sí. Gracias. Excelente. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Santos? En el caso nuestro, como han aumentado considerablemente ahora las clases en línea y todo eso, ¿vean? Entonces se ha incrementado la demanda en salud visual. Sí. Muchas personas ahora están utilizando lentes con bloqueo de luz y toda la cosa, ¿vean? Pero la gran mayoría se ha enfocado en el hecho de que solo es un lente de bloqueo normal, ¿vean? Pero dentro de esos hay calidades, ¿vean? Entonces, el objetivo es, ¿cómo le quisiera decir? El objetivo es que la persona logre comprender el significado realmente del descanso visual y el lente que le bloquea verdaderamente la luz en la cantidad correcta, vea. Okay. Porque ahora hay muchos en el mercado. Entonces, la idea es posesionar una marca la cual, aparte de beneficiarle con el uso de su computadora, también le beneficia en el ámbito normal, tanto en su celular, en la tablet, etcétera, ¿vea? Porque no muchos van directamente a la computadora. Claro. Buen porcentaje utiliza la tablet y el celular ahora para trabajar. Entonces sí, nos queremos enfocar en ese sentido, pero posesionarnos con una marca en particular y ahí pues subir mejor el porcentaje. Tal vez no en la cantidad, pero sí en la calidad, que nos va a dar un paso más adelante. Está interesante, mire, hasta yo me interesé. Bienvenido. No, está bien interesante eso, porque fíjese que pasa un detalle bien, bien curioso, que daña más la vista el celular y la tablet que la computadora. Definitivamente. Daña más la vista por la distancia. Primero, porque se esfuerza más el ojo porque el aparato es más pequeño. ¿Sí? Eso es convergencia. Sí, correcto. Exacto. Entonces, más pequeño el aparato, está más cerca y la luz igual, pues, irradia más fuerte. Está más concentrada, cerca. Es la más concentrada. También la computadora está un poquito más alejado, ¿verdad? Entre más amplio y a mayor distancia, más dispersión. Exacto. Entonces, dato bien interesante y realmente aquí entre nos estaba buscando algo así. Bueno, nos comunicamos luego por WhatsApp. Ah. Me parece excelente su idea. Sí. Está bien. Entonces, eso es lo que estamos más o menos proyectando ahorita. Es lo que quieren hacer. Ok. Vaya, vamos a darle forma al objetivo. Entonces, su objetivo es posicionar una marca. ¿Sí? Correcto. Ok, vaya. Entonces. Hablamos de una marca de lente en particular, vea. Porque una marca de lente en particular. En cuanto a porcentajes, es como relativamente diferente, vea, porque si hablamos de porcentajes de bloqueo de rayos UV, hay un margen que le voy a decir yo, científicamente comprobado, que debe de ser, vea, y hay otro que vende como el marketing mayor, vea. Sí. Entonces vamos en cuanto a lo técnico, que es lo que nos va a respaldar mejor, vea. Ok, podríamos hablar sobre incremento de ventas, por ejemplo, incrementar en tanto por ciento la venta de esta marca, la marca X. En un periodo de tiempo. Puede ser así como dijo aquí la compañera, de junio, de julio a diciembre. Aumentar, por decir algo, el 15% de la venta de julio a diciembre, de X marca. Correcto. ¿Sí? De X marca. Por ahí tendría que ser el objetivo, más o menos así. Excelente. Algo así lo estamos diagramando. Ah, muy bien, muy bien. Luego le voy a decir qué marca es para evitar. Ah, excelente. Sí, ya tiene aquí un prospecto. Ok, perfecto, gracias. Excelente, Santos, muchas gracias. Bueno. Vaya, vamos a ver, ¿quién más faltaba? ¿Josué? Vaya, yo he puesto incrementar las ventas del consumo de las premezclas de pudding cake.
en un 10% en el último trimestre del 2022. Ah, ok, muy bien, perfecto. Así es. Excelente. Acordémonos que estos objetivos tienen que ser alcanzables. ¿Sí? Alcanzables, es decir, que se pueden alcanzar. Con esfuerzo, pero que se alcance. ¿Sí? Con estrategias, pero que se logre. Esa es la idea de este tipo de objetivos. Porque muchas veces nosotros andamos ahí vendiendo, tratando de hacer negocios, pero no tenemos un objetivo así bien específico y bien concreto. ¿Sí? Por eso funciona este tipo de metodología, porque ya es una guía. ¿Sí? Ya es una guía por dónde nos vamos a ir. ¿Ok? No sé si alguien más hizo falta. ¿Nadie más? Bueno, excelente. Entonces vamos al siguiente tema. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vendedor versus asesor. Vendedor versus asesor. Y aquí yo quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio. Vamos a dividir en grupos, en una sala. Vamos a ver acá. ¿Dónde está? Veamos. Aquí está. Nos vamos a dividir en grupos y lo que vamos a hacer es que bajo su criterio me digan cuál es la diferencia entre un vendedor y un asesor. Unos 5 o 10 criterios de diferencia, o sea, ¿qué hace un vendedor y qué hace un asesor? ¿Cuál es la diferencia? Bajo el criterio de ustedes. Así que vamos a crear los grupos, el grupo de 3. Y ahí solo le tienen que dar aceptar, ¿verdad? Va a quedar uno de 4. Solo le tienen que dar aceptar y empezamos.
Hola, hola. No sé si alguien solicitó ayuda. Sí, ¿cómo va a ser el trabajo? Somos cuatro en esta por sala, ¿verdad? Claro, está por sala. Solo lo que tienen que hacer es platicar entre todos cuál es el ¿cómo se llama? La diferencia entre vendedor y asesor. O sea, según el criterio de cada uno. Ah, ok, perfecto. Ajá. Gracias. Excelente, excelente.
Hola chicos, ya vamos a salir. 45 segundos. Y vamos a compartir. Treinta segundos y termina todo lo demás. Solo nos ha quedado por ahí el grupo número 2. Ahí está ya. Bueno, ya vienen todos. Creo que falta uno. ¿O no? Bueno, vamos a ver, cuéntenos. El primer grupo que estaban los 4 fantásticos. Ok, la verdad que en sí, entre vendedor y asesores, mucha la diferencia, ¿verdad? Porque un vendedor es únicamente una persona que ofrece y vende lo que sea. Te pueden poner a vender cualquier cosa y tal vez pueda tener la aptitud de vender, ¿verdad? Pero un asesor es más específico, porque el asesor tiene que tener conocimientos, ¿verdad? Sí. Dentro del área que se desarrolla, ¿verdad? Para poder llegar al cliente y satisfacer sus necesidades. O sea, hablar el mismo lenguaje del cliente. Uh-huh. En este caso, si yo estoy tratando con personas que son médicos o oftalmólogos, qué sé yo, odontólogos, tengo que estar dentro del área para desarrollarme y saber cuáles son las necesidades y tener el conocimiento necesario para poder saber qué es lo que necesitan y qué poderles ofrecer yo, ¿verdad? Así es. O sea, el asesor, entre vendedor y asesor, yo preferiría ser un asesor, porque dentro, hasta cambia mi rol y mi estatus, porque okay. Entro ya en un profesionalismo, ¿verdad? Como excelente. Le digo, es bien marcado el ser vendedor o ser asesor. Perfecto, sí, excelente, Salvador, muchas gracias, un aplauso virtual. Muy bonita su participación, excelente. Gracias. Vamos a ver, el grupo número 2, donde estaba María Santos y Suseli. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Vaya, nosotros sacamos ahí un par de ideas y una de ellas que congeniamos bastante fue que el asesor es el que investiga el producto y sabe qué vender. Porque sí. Antes de ser un vendedor, yo, como dijo mi compañero, prefiero ser una asesora. Porque si yo conozco mi producto, lo voy a saber vender. Aparte de eso, vamos a solucionar y a solventar la necesidad del cliente que muy poco lo mira un vendedor, porque un vendedor es como que yo ando buscando un teléfono, sí, le tengo teléfonos, tengo tal, pero no me ha preguntado para qué lo voy a necesitar, si lo necesito para trabajar en diseño o lo necesito solo para WhatsApp, no me ha preguntado nada, simplemente me ofreció precio y no me asesoró ni me preguntó. Entonces nosotros pues tomamos a bien ser pues un asesor mejor y saber resolver la necesidad del cliente investigando el producto para poderlo vender. Excelente, sí, muy buen punto. Felicidades, aplauso virtual. Gracias. Perfecto, Celi. Muy bien, vamos a ver, grupo número 3, donde estaba Denis y Floridalma. Hola, buenas noches. Hizo falta ahí que mencionara a Águeda, que estaba también en el loop. Ah, ok. Nosotros hablamos y sacamos 5 de cada uno. Se la voy a ir leyendo así
rápido. Dice que un vendedor dice que espera a que el cliente lo llame, mientras que un asesor busca al cliente y sale a su encuentro. El 2 en el vendedor dice que el vendedor solamente despacha. En cambio, el asesor descubre necesidades. La tercera del vendedor dice que espera que el cliente decida, mientras que el asesor ayuda a decidir al cliente. La cuarta en el vendedor dice que solamente quiere la venta, pero en el asesor dice asesora inversiones. Y el vendedor solo observa, en cambio el asesor se involucra con el cliente. Perfecto, sí, es correcto. Muy bien, aplauso virtual. Muy bonito todo lo que han dicho, excelente, sí. Bueno, vamos a ver acá, ¿cuál es la diferencia entre un vendedor y asesor? La verdad que han estado bien acertados, bien acertado todo lo que han estado diciendo, tienen toda la razón. Y aquí vamos a hablar. En vendedor, solo busca cerrar la venta. ¿Sí? Nada más le interesa eso, los números, la comisión, el dinero. No le interesa si el cliente al final le gustó o no le gustó, quedó satisfecho, no le importa. ¿Sí? Solo le importa cerrar la venta. El otro es, se basa en las características y el precio. ¿Sí? Es decir, siempre los argumentos, aparte del precio y las características del producto, cuando no se basa en beneficio, ¿verdad? Sino que simplemente se basa en el producto y el precio del producto. Se enfoca en la presentación de ventas, es decir, ya tiene desarrollada su presentación, su script, su guión de ventas, y solo eso es su mundo, ¿verdad? No sale más de ahí. Tiene urgencia de hacer dinero, ¿sí? Es decir, quiere ya la comisión. Sí, se ve desesperado, ¿verdad? Desesperado. Como la canción de la Marta Sánchez, ¿verdad? Desesperada. El síndrome de Marta Sánchez. Bueno, vamos a ver, no le interesa escuchar al cliente, solo le interesa venderle, y punto, se acabó. Busca presionar al cliente para que le compre, es decir, ocupa técnicas de venta bajo presión, ¿sí? Le interesa más su cuota de ventas que lo que el cliente necesita. Cosa distinta, el enfoque de asesor, ¿sí? Primero, el asesor busca crear relaciones a largo plazo. Es lo que busca el asesor, es decir, que no solo le compren una vez, que regresen a comprar. Y que aparte de eso, traigan más clientes los clientes, ¿verdad? Eso es mucho que mejor. Busca las necesidades del cliente y le satisface. Pregunta, indaga, para conocer mejor a su cliente y lo que necesita. Tiene paciencia y sabe escuchar. Eso es algo muy importante, que es saber escuchar. Ahí tiene que ver mucho la escucha activa. Tal vez si tenemos un poquito de tiempito, vamos a hablar sobre eso. Tiene como objetivo ayudar al cliente que tome la mejor decisión, ¿sí? Ese es el objetivo principal, que tome la mejor decisión. Plantea soluciones ad hoc a las necesidades del cliente, ¿ok? Ya preguntó, ya indagó, ya sabe qué es lo que el cliente necesita, ¿ok? Entonces esto ha sido lo que es la diferencia entre un vendedor y un asesor. ¿Alguna pregunta antes de terminar de todo lo que hemos hablado? Hay ciertos detalles que quizás no aparecen en las láminas o quizás no están en los temas que yo lo comento y sería bueno pues que tomaran nota, como lo que estábamos hablando al inicio de esta clase. No sé si tiene alguna pregunta. Si no hay pregunta, pues terminamos. Yo creo que no. No hay. Excelente. Entonces... No, bueno, ninguna. Ninguna. Muy bonita la clase. Me alegra que les haya gustado. Pues se va a poner más interesante a medida que vamos avanzando. Créanme, se va a poner más interesante. Porque vamos a ver detalles más que a nosotros los vendedores pues nos encanta, ¿verdad? Por ejemplo, objeciones, prospectación, presentación de beneficios, cierre de ventas, todo eso. Que es lo que vamos a ver en lo que es este curso. Así que ha sido un gusto. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite. Gracias. Buenas noches.